9番の出元が Ni Manuel Guacil, 0-1, derrota en Zubieta. ¿Qué valoración haces? Bueno, una pena, sobre todo porque creo que el comienzo ha sido bueno del equipo, hemos entrado bien. La verdad es que bueno, hemos llevado el peso del partido desde el inicio. Y bueno, lo que pasa es que si no abres la lata, si no haces gol, si no materializas las jugadas que tienes, pues bueno, sabes que equipos de estos en alguna contra, en alguna jugada aislada te pueden hacer el gol, ¿no? Entonces, pues bueno, así ha sido, ¿no? En una contra, bueno, nos han pillado excesivamente abiertos y bueno, y hemos encajado ese gol que nos ha hecho un pelín de daño, sobre todo de ahí hasta el final de la primera parte, ¿no? Luego en el segundo tiempo creo que otra vez, bueno, hemos entrado bien en el partido, hemos llegado a tener buenas situaciones para poder hacer algo más de lo que hemos hecho. Y una pena que tras la expulsión de ellos, pues bueno, enseguida pues bueno, nos hemos quedado nosotros también con uno menos. Y bueno, ahí también el partido se ha parado un poquito, se ha trabado. Y bueno, luego sí que es verdad que al final hemos pegado otro chuchón. Y bueno, y sí que hemos tenido ahí varias opciones de hacer algo que sea un gol, pero bueno, no ha podido ser, ¿no? Lo hemos intentado de mil maneras. Bueno, al principio, bueno, combinando bien, jugando bien por dentro, incluso llegando bien por fuera, bueno, nos ha faltado el final, ¿no? Y bueno, y es lo que cuesta. Y bueno, y luego ellos han hecho su trabajo, han demostrado, bueno, pues porque tienen 23 puntos a día de hoy, uno menos que nosotros, así que bueno, felicitarles y nada, y nosotros, pues bueno, aprender de los errores que hemos cometido y bueno, ir a Miranda con toda la ilusión. Y ahora ya toca pensar en la visita al campo del líder, seguro que será difícil como todos. Sí, ya habéis visto que hoy también ha sido complicado, aquí ya lo hemos dicho más de una vez que no hay partido fácil al líder, contra el líder, pero bueno, nosotros vamos a ir de la misma manera que vamos a todos los campos, ¿no? Con la idea de, bueno, de llevar el peso del partido, de ser superiores a ellos y bueno, y que si nos tienen que ganar, pues bueno, que sea por méritos de ellos, ¿no? Ya te digo, intentar recuperar los 3 puntos que han volado hoy de aquí.